Hola, mi nombre es Natalia Vivas y bienvenidos a Tiempo de Letras. El día de hoy me encuentro con la profesora Luz Marina Duque, compiladora del libro Ciencia y Religión. ¿Cómo se conciben las ideas de ciencia y religión teniendo en cuenta que estas ideas entran siempre en conflicto? Bueno, eso es más bien un prejuicio, especialmente por la condena que hizo la Inquisición a Galileo. Pero en realidad, cuando se estudia más en profundidad el pensamiento de los científicos, especialmente a lo largo del siglo XVII y XVIII, se encuentra que casi todos ellos eran creyentes y que veían su propio trabajo de investigación científica como un camino para acercarse a Dios. Entonces, la idea del conflicto en parte está fundada en lo que se conoce como el juicio de Galileo y también en la condena a Giordano Bruno que había ocurrido unos años antes. Aunque cuando uno revisa también lo de Giordano Bruno se da cuenta que Giordano no fue tanto condenado por sus ideas científicas, sino más bien por sus ideas filosóficas y por su crítica a las Sagradas Escrituras. ¿En qué contexto se originan estos artículos que hacen parte de este libro? Pues desde hace algunos años viene funcionando en la Universidad del Valle el grupo Religiones, Creencias y Utopías, una de cuyas líneas de investigación es precisamente ciencia y religión. Hemos hecho tres coloquios que se llaman precisamente Coloquio Ciencia y Religión, a través de los cuales comenzamos a conocer e interactuar con investigadores del país que se ocupaban de esos temas. Entonces, ese fue, digamos, como la circunstancia por la que convocamos para la presentación de artículos para hacer el libro. En el capítulo Ciencia y Religión, Presente y Pasado, se plantea un diálogo entre ciencia y religión que surge en el siglo XX. ¿Cómo es este? Es una exploración que hace la primera autora que aparece en el libro sobre cómo se puede estudiar la experiencia mística de personas que hacen meditación y que estas personas dicen que por el camino de la meditación adquieren una visión diferente de la realidad como un todo. Entonces, lo más interesante es que hay estudios neurológicos que detectan en realidad cambios en las personas que hacen meditación, eso por un lado. Y por otro lado, es abordado desde un punto de vista filosófico que se llama epistemología naturalizada, que toma los relatos de los que hacen meditación como un dato, como si eso fuera un hecho que se puede estudiar científicamente. Entonces, por ese camino, se hace una relación entre epistemología y misticismo. Históricamente, ¿cuál ha sido el lugar de Dios en el pensamiento científico y en el pensamiento de los hombres de ciencia? Yo creo que podríamos tomar de referencia más o menos lo que se conoce como el comienzo de la ciencia moderna, siglo XVI-XVII, y allí encontramos distintos tipos de personas. Por ejemplo, Kepler, que veía su trabajo científico como un camino para honrar a Dios. Él pensaba que a través de la investigación lo que iba a hacer era descubrir con qué plan Dios había hecho el mundo. Entonces, él veía su trabajo simplemente como una manera de honrar a Dios y alabar a Dios. Un poquito diferente, aunque fue contemporáneo de Kepler, es Galileo, quien pensaba que estaba muy bien la religión, él se reconocía como un católico devoto y todo lo demás, pero él pensaba que la religión iba por el camino de la fe y enseñaba cómo ir al cielo, mientras que la ciencia podía permitir explicar y comprender cómo era el cielo, describir y aprender cómo era el cielo. Pero Newton y todos los científicos que pertenecieron a la Real Sociedad de Londres, todos ellos eran hombres de fe y ellos consideraban que a través del estudio del mundo natural también se podía conocer a Dios. La cosa vino a cambiar un poquito ya después, siglo XVIII, siglo XIX. Yo diría que en el siglo XIX fue que ya se comenzó a dar la separación. Y esa separación fue mucho más, digamos, firme en el siglo XX, ¿no? Ya en el siglo XX, por los mismos desarrollos científicos y también desde el punto de vista filosófico, con el surgimiento del Círculo de Viena, que propendía porque hubiera un alejamiento de la metafísica y dentro del paquete de la metafísica
incluía también las ideas religiosas. Entonces fue como un sentimiento de que ya no había necesidad de apoyarse en la idea de Dios, ni tampoco había necesidad de pensar el trabajo científico como un camino para honrar a Dios, sino que podían ir separados sin necesidad de plantearse ningún tipo de relación. Esto más o menos del siglo XX para acá. Pero hubo una época en que no estuvieron separados. ¿Cómo es esa relación hoy en día? Variada. Variada porque uno encuentra textos de científicos creyentes y encuentra también otros de científicos que están totalmente en contra de la religión. Por ejemplo, el más conocido de ellos es Richard Dawkins, el inglés, que hace una campaña así permanente en contra de la religión, ¿no? Porque considera que la religión ha hecho mal a los seres humanos al hacerlos estancar en cierto tipo de ideas y al ponerle barreras e inculcarles miedos que les impiden como aventurarse más. Pero en términos generales es variada, o sea, se encuentran científicos creyentes, científicos agnósticos y científicos no creyentes. El universo es uno de los temas centrales de la ciencia y la religión. Usted es autora de un artículo que indaga sobre el cosmos. Básicamente es una reflexión filosófica sobre el último libro que publicó Stephen Hawking con Leonard Lodinow, que se llama El Gran Diseño, donde ellos plantean que desde el punto de vista de la teoría de cuerdas y de una teoría cuántica de la relatividad, ya se podría explicar el origen del universo sin apelar a que fue creado por Dios, ¿sí? Entonces, en la religión, o en la religión judeocristiana básicamente, siempre se dice que Dios creó el mundo de la nada. Pero hay distintas, digamos, reflexiones filosóficas acerca de para qué lo creó, si el mundo es bueno, de qué manera los seres humanos hacen parte de ese mundo, etcétera. Pero se supone que poner a Dios en el origen da como una especie de tranquilidad al pensamiento lógico, porque no habría necesidad de preguntarse más cómo empezó el mundo o de dónde viene el mundo, sino que si ahí está Dios, bueno, ahí está Dios, ahí empezó y solo habría que explicar de allí en adelante, ¿no? Y lo que proponen Hawking y Lodinow es que no hay necesidad ni siquiera hablar de un inicio, porque no hay un tiempo inicial. Ellos dicen metafóricamente que el tiempo se podría explicar como un curvo, como una especie de pera, y entonces no hay un punto de inicio, y por lo tanto, como no hay un punto de inicio, tampoco se requeriría apelar a un creador. Entonces, yo lo que hago es más como una exploración filosófica histórica de ese tema, del origen del cosmos. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El segundo capítulo de este libro se titula Filosofía de la religión. ¿Qué sistemas de pensamiento son la base para una filosofía de la religión? Más o menos hay un acuerdo acerca de que cuando la filosofía indaga sobre la religión, hay algunos problemas básicos que le interesa. Por ejemplo, ¿en qué consiste la fe y hasta qué punto están fundadas las creencias religiosas, ¿sí? Entonces sería el problema razón y fe. Y otro de los problemas muy importantes que indaga la filosofía de la religión es el problema de por qué existe el mal en el mundo.
porque todas las religiones dicen que Dios es bueno y que en su bondad Dios hizo el mundo e hizo a los seres humanos. Pero en el mundo hay muchas situaciones que atentan contra la vida y contra el bienestar de los seres humanos, y muchos seres humanos cometen acciones agresivas contra otros seres humanos. Entonces siempre existe la pregunta de si el mundo es obra de Dios, ¿cómo es posible que exista el mal en el mundo? Ese es otro de los problemas que desde distintos sistemas filosóficos se indaga. Y ese problema se conecta con otro problema que es muy importante en filosofía, que es el problema de la libertad. Porque la respuesta que en muchas ocasiones se da es que el mal es una elección de los seres humanos. O sea, una persona es la que elige hacer el mal, y no es porque Dios lo haya inducido, sino simplemente que en el uso de su libertad la persona decidió obrar así. Entonces son más bien problemas que se pueden estudiar desde distintos sistemas filosóficos. ¿Cómo diversos sistemas de pensamiento definen el mal? Hay distintas concepciones filosóficas, teológicas acerca del mal. Hay una que considera que existe el mal como un ente, y eso se le denomina el mal ontológico, y entonces ese ente es materializado por lo menos en la imaginación de muchos seres humanos como Satán o el demonio, o como un mal que puede, digamos, tener pensamiento y decisión y actuar. Pero yo considero como más acertado la concepción que sostiene que el mal es como la otra cara del bien, y que ambos, el bien y el mal, existen, digamos, en la mente y en el corazón de todos los seres humanos. Y es más realidad una decisión humana obrar de una manera o de otra. ¿Cómo se concibe la fe en la filosofía? Básicamente se diría que es un sistema de creencias solamente. Y en filosofía no solamente, digamos, se analizan los sistemas de creencias, sino que hay una investigación sobre la verdad. Entonces se considera que algo es verdadero cuando es un sistema de creencias justificado. Y desde muchas filosofías se considera que la fe no está justificada. Porque a pesar del desarrollo del pensamiento científico, el hombre sigue buscando respuestas en el mundo esotérico y espiritual. Pues yo diría que la respuesta general es porque la ciencia tiene, digamos, un ámbito limitado de estudio que podría definirse en términos generales como el mundo natural, pero pues es un concepto de toda manera vago, pero tiene un ámbito limitado de estudio. Y los seres humanos tenemos preocupaciones, preguntas, inquietudes que van mucho más allá, digamos, de lo que estrictamente se considera el mundo natural, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos preguntamos por si tenemos conciencia o no, si esa conciencia la tenemos desde que fuimos concebidos, o solo en el momento de nacer, o cuando crecimos y ya no nos dimos cuenta que estábamos en el mundo. Los seres humanos nos preguntamos acerca de la libertad, si es solamente una idea, o es un ideal regulativo, como decía Kant, o si es en realidad algo efectivo. Los seres humanos nos preguntamos muchas cosas, por ejemplo, acerca de la muerte, ¿sí? Si cuando nos muramos solamente vamos a quedar en el recuerdo de las personas que nos conocieron, o si habrá algo más. Entonces todas esas preguntas
no son susceptibles de ser respondidas por la ciencia. Entonces, hay otros caminos y otras búsquedas que tratan de responder a eso. ¿Hasta qué punto la ciencia no se basa en la fe al partir de axiomas no demostrables? Pero no todos los axiomas científicos son no demostrables. Eso se llaman los fundamentos metafísicos de la ciencia o los principios de la ciencia que son filosóficos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que el mundo es uno y no son muchos. La idea de que hay, por ejemplo, continuidad, espacio-temporal. Todas esas son ideas filosóficas y no científicas que se consideran fundamentos metafísicos de la ciencia. No todos los científicos ni siquiera se preocupan por eso, simplemente ellos se preocupan como por el aquí y el ahora, y eso por eso se llama presupuesto, porque eso está como un fundamento anterior al comienzo de la actividad científica. Este sería, digamos, como el único sentido en que yo podría ver lo de los axiomas. ¿Cuáles son las principales conclusiones que deja este libro? Yo diría que más que conclusiones es como abrir un abanico de posibilidades y hacer una invitación precisamente para el diálogo y la discusión sobre esos temas, ¿no? Es como el propósito del libro es precisamente como ponerlo a circular para que la gente que lo conozca y lo lea discuta, contraargumente, o bueno, también puede ser que respalde, pero entonces que sea como tirar a ver qué otras opiniones y otras consideraciones se pueden hacer sobre los temas que están planteados allí. Introducción a la química orgánica, volumen 2. Autores: Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terpenoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora: Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Soy profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle. Durante muchos años trabajé en el área de filosofía e historia de las ciencias. De unos años para acá me he interesado por filosofía de la religión y las relaciones entre ciencia y religión. Yo soy licenciada en Filosofía de la Universidad del Valle y tengo maestría en Filosofía de la Universidad Autónoma de México. Y de ahí en adelante, pues, autodidacta como todos los profesores. Pues eso es difícil de saber, pero cuando yo estaba terminando bachillerato tenía muchos intereses y uno de los intereses más grandes que yo tenía era la matemática y la física. Pero también me interesaba muchísimo la filosofía, sobre todo en lo que tenía que ver con la moral y con las decisiones de los seres humanos. Y finalmente, pues, me decidí por estudiar filosofía.
Pues siempre me ha interesado y me ha gustado leer, por ejemplo, a Platón, ¿sí? Pero ya, digamos, viniendo más hacia el presente, hay autores del siglo XX que me parecen muy interesantes, ¿sí? Por ejemplo, Thomas Kuhn. Me parece muy interesante varios de los autores de lo que se llama la Escuela de Sociología de la Ciencia de Edimburgo. Y me interesan mucho los estudios actuales que hay precisamente en la línea que estoy trabajando de ciencia y religión. Pues yo diría que primero se dio fue la reorientación precisamente hacia la ciencia, o sea, hacia la filosofía de la ciencia, precisamente porque me había interesado las matemáticas y la física siempre, yo creo. Entonces primero fue esa reorientación, pero lo interesante es que cuando uno comienza a estudiar el pensamiento de esos primeros científicos que se llamaban ellos mismos filósofos de la naturaleza, uno descubre que están intrincados sus ideas religiosas y su búsqueda científica. Entonces uno por ahí empieza a interesarse cómo es posible que hubiera esa conjunción o esa, digamos, integración en esos pensamientos. Yo pienso que como cualquier universidad pública es un campo donde hay mucha libertad para estudiar y para indagar sobre los distintos intereses intelectuales que cualquier persona pueda tener. Y pienso que de todas maneras ese es como, digamos, un primer paso. Un segundo paso es como la necesidad que hay cada vez más de que los trabajos y las indagaciones que hagamos aquí en la universidad tengan un significado social y puedan cumplir una función social.